Bienvenidos a un nuevo video donde les quiero mostrar cómo revisar un retrocargador Case 590 Super N. Sé que me miran de muchas partes del mundo, lo vamos a decir en los idiomas que medio conozco. Retroexcavadora o retrocargador. En Estados Unidos, Baco o Bacoe. En Brasil o portugués, retroexcavadeira. Comúnmente como la llaman, la pajarita. Entonces, sin más rodeos, empecemos con lo que le llamamos la vuelta al perro, que es darle una vuelta alrededor de la máquina, revisando todo lo que veamos que esté en mal estado. Revisando pines que no estén sueltos, o que pronto no le falte uno de estos, que son unos pisitos acá, y que estemos trabajando y pum, se salga el pasador. Todas esas cositas vamos a revisar en la famosa vuelta del perro, que es darle una vuelta a la máquina. Que hagamos esta dichosa vuelta del perro, o revisando la retroexcavadora o retroexcavadeira alrededor, siempre se empieza de la cabina por donde sube el operador hacia la derecha. Es decir, empezamos con la primer llanta. ¿Qué le revisamos? Le revisamos la presión. Si tenemos el medidor, le revisamos la presión. Listo, quitamos ahí, le revisamos. Pero podemos revisar, obviamente, que no esté pinchada. Un dato curioso, muchachos, es que las llantas, por lo general, todas tienen... acá, mire. Acá dice su información, ¿sí me entiende? Que, que necesitamos saber... es a este lado. Necesitamos saber cuántas libras o PSI echale cuando estamos inflando la llanta. Entonces, acá nos dice claritico, bueno, tocaría limpiar, pero siempre es alrededor de 50 libras que le echamos a la llanta trasera del retrocargador, Baco, retroexcavadeira, como le quieran llamar, llanta trasera. Curiosamente, la llanta delantera, aunque no lo crean, se le echa más. A esta le echamos alrededor de 60 libras, 60 PSI. Lo vamos a ver si le encontramos. A ver, es que tocaría limpiarlo. En toda esta información acá nos dice cuántas. O pronto lo diga por acá. Creo que lo hice acá. Sí, señor, acá lo va a decir. Pues acá nos dice algo. Acá dice PSI. Y dice 80. A esas son 80 PSI. Debe ser porque es más anchita. Pero normalmente son 60. Siempre acá nos dice toda la información de la llanta. Incluso nos dice velocidad. Bueno, acá lo dice, aquí dice kilopiscales. Nos dice incluso capacidad. Mire, 3675 kilogramos. Es decir, 3 toneladas de capacidad tiene la llanta. Mira, aquí dice toda la información. Y todas las llantas, sea de volqueta, retrocargador, sea excavadora sobre llantas, bien sea mulas, lo que sea, todo lo que tenga llanta, incluso la llanta de moto, trae la información ahí donde nos dice cuántas libras debemos echarle. Por lo general, siempre la llanta trasera se le echa menos que la llanta delantera. Pues después de esa curiosa información que les acabo de dar, que probablemente ya lo sabían, o si no, pues ahí les voy dando pequeños tips. Debemos revisar el estado de las mangueras aquí, que no tengamos fugas, los cilindros hidráulicos, botellas hidráulicas, pistones, como lo llamen ustedes. Y aquí tenemos el otro. Aquí, ¿listo? Pues tenemos obviamente los dientes del balde o cucharón, que estos están casi como nuevos. Entonces revisamos que no tengamos pines sueltos, si no pues tocaría cambiarlos. Revisamos estos pincitos, que estos pincitos no se ven, pero cuando se sale, sale el pasador, no se ven, eso es una arandela. Mire, ahí son, eso es esta arandelita, mire. Acá se mira para levantar el pin. Listo, revisamos la grasera. Hay que engrasar cada 10 horas o cada jornada de trabajo prácticamente. Listo, revisamos el balde. Seguimos aquí con la famosa vuelta del perro. Revisamos la otra llanta, que esté en buen estado. Y aquí ya llegamos a la otra llanta delantera. Obviamente hay que ir haciendo el chequeo visual. Cilindros hidráulicos, mangueras. Y pasamos al cucharón frontal, bote, es que eso lo llaman de tantas maneras. Me gustaría saber en su país cómo le llaman a esta parte del retrocargador o la pajarita, Baco, Bacoe, retroexcavadeira. ¿Cómo le llaman en su país a esta pieza? Nosotros llamamos cucharón frontal, balde frontal,
cuchara, mejor dicho, eso tiene muchos nombres. Pues ya finalizando la famosa vuelta del perro, vamos a subir a revisar todos los componentes del motor. Ya estoy aquí en la parte de arriba. Siempre que suban, usen los tres puntos de apoyo, que son dos manos y un pie, o los dos pies y una mano. Listo, vamos a acceder al compartimiento del motor. Simplemente giramos esto acá, así. Ahí asegurado y aquí desasegurado. Y levantamos. Levantamos, levantamos, levantamos. Así, 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 así. Y ella tranca ya. Llegamos al compartimiento del motor del Baco. Retrocargador, retroexcavadeira. Pajarita. ¿Listo? Entonces, primero, chequeo visual. Que no tengamos fugas, que no tengamos correas sueltas que están allá. Hacemos una inspección visual, que todo esté en orden. Y vamos, primero pues, usted puede revisar por donde quiera. Puede empezar revisando el nivel de refrigerante. Puede empezar aquí por el filtro de por donde usted se le dé la gana. Puede empezar revisando el motor. ¿Listo? Entonces, nivel del refrigerante de motor que está en el full. Acá normalmente lo dice, ahí dice cool, que es frío. O sea, tiene la rayita que es el nivel. Y aquí tenemos el filtro del aire. Que esto hay que revisarlo bastante seguido si estamos trabajando donde hay polvillo, donde hay polvito, hay que estarlo revisando. ¿Listo, gente? ¿Listo? Entonces, revisar el filtro del aire, yo lo reviso casi que todas las mañanas cuando hay mucho polvito, como aquí. ¿Listo? Entonces, revisarlo. Y cuando estamos en invierno, sí, pues realmente no es tan necesario revisarlo todos los días porque no hay polvo. ¿Listo? Entonces, aquí, acá tenemos el filtro de combustible y tenemos abajo un drenaje que le llamamos la trampa y le drenamos el combustible. Ah, podemos ver el bombín y ese amarillo que está allá es la bayoneta del aceite del motor y esta es la bayoneta del aceite de la servotransmisión. Voy a bajarme y les voy a mostrar más detallitos de aquí. ¿Listo? Miren, aceite de motor. Entonces sacamos. Sacamos, sale a presión y aquí podemos ver el estado del aceite del motor que yo ya estaba trabajando, pero estoy aquí descansando la hora de almuerzo, entonces vamos a hacer el video para ustedes de cómo revisar los niveles del aceite del motor de una retro. ¿Listo? Así se puede llamar este video. Aquí tenemos controversia. Este es el bombín, miren. Cuando se nos aira, simplemente hacemos así. Chu, 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 chu. ¿Listo? Tenemos controversia, muchachos, porque aquí tenemos el aceite del acervo. ¿Listo? Aquí lo mismo, soltamos y sacamos. No, no lo voy a hacer porque yo ya lo hice esta mañana. Solamente les quiero mostrar una ilustración del video. Pero tenemos controversia a la hora de revisar el aceite del motor. ¿Por qué motivo? Porque es que algunos dicen que debemos revisar el aceite del acervo con el motor apagado. No importa la marca de la máquina y si es motoniveladora, porque la motoniveladora también tiene servo, que debemos revisarlo con el motor apagado. ¿Listo? Pero algunas máquinas, o sea, sí hay máquinas que se puede revisar con el motor apagado, pero esta no. Ahí normalmente nos dice high, la H que es high en inglés alto y la L que es low en inglés bajo. ¿Listo? Cuando dice hot, que es caliente, entonces dice caliente y dice cool, o sea, cool es frío. Cuando dice cool y una raya, quiere decir que ese es el nivel full, el frío. Pero si su bayoneta no dice ni cool ni hot, quiere decir que solo se revisa con la máquina encendida. ¿Listo? Bueno, si no dice cool, pues puede decir hot. High es la H, ahí muestra la rayita la parte de arriba, que es donde se revisa. ¿Cómo revisar el aceite del acervo sin tanto rodeo? Después de revisar aquí, revisar el refrigerante, revisar el aceite hidráulico, que ya voy para allá, prendemos la máquina, el retrocargador, y dejamos la máquina en mínima. ¿Listo? Dejamos la máquina en mínimas revoluciones, y ahí sí sacamos la bayoneta y ahí nos va a marcar el full. Yo la saco ahí y va a marcar más arriba el full, porque el full Omar, ella tiene una rayita, es que está caliente, no lo quiero sacar. Tiene una rayita como de aquí, aquí dice H, aquí dice L en la punta de esto. Entonces cuando usted lo revisa en frío, eso marca como por acá y el full es acá. Entonces cuando marca por acá y el full es acá, es porque hay que revisarlo con la máquina prendida. Cuando usted la prende, inmediatamente marca en la rayita.
Listo, ahí tiene un pequeño tip, un dato curioso a la hora de revisar el retrocargador o la pajarraca, el backhoe, retroexcavadera, de cómo revisar el acervo. Listo, por último, después de revisar el motor, vamos a agacharnos y a revisar abajo, porque abajo hay varios componentes que debemos revisar, que no tenga fugas de aceite, hay que hacer el engrase, listo. Les voy a mostrar por último la revisión del aceite hidráulico que está por la parte de allá, listo. Evidentemente, como ya cerré la capota del motor, vamos a revisar aquí el nivel del aceite hidráulico que nos marca acá en esta mirilla estilo excavadora. Bueno, yo ya cerré la capota, pero debemos revisar por este lado, porque a este lado pues no tenemos medidores, pero tenemos componentes como el arranque y el alternador. Debemos revisar que todo esté en posición, que no tengamos una fuga de alguna manguera, ¿listo? Entonces, siempre chequeo visual, ¿listo? Entonces, esto podría llamarse una pequeña, bueno, pequeña no, una completa inspección preoperacional de una retro o de un retrocargador, como les decía, backhoe de retroexcavadera, como lo llamen. Pues hemos llegado al final de este video, mis amigos. Entonces les quiero pedir un gran favor, no olviden dejar su buen like, que eso ayuda mucho a que mi video sea recomendado a más personas. Y por favor, si pueden y si quieren, suscríbanse a mi canal, porque yo subo mucho contenido solo sobre tema de maquinaria pesada y todo lo que enrolla ese temita, también de volquetas y tractomulas, porque todo eso tiene que ver en cierta manera con la maquinaria pesada. Y no siendo más, nos vemos, amigos, que tengan un muy buen día.